Buenos días, comunidad de Palermo. Los saluda John Mario Perdomo Díaz, concejal activo del municipio. Quiero enviar un saludo a todas las familias palermunas y contarles un poco acerca del trabajo que hemos venido realizando en nuestro municipio con el fin de evitar la propagación del COVID-19. Hemos dispuesto de algunas cabinas de desinfección, esto con el fin de desinfectar a las personas que provengan del municipio vecino. También hemos instalado algunos puntos de control para desinfectar motocicletas y autos. Durante un mes hemos venido trabajando con algunos líderes y personas que voluntariamente se han sumado a la causa y se han puesto la camiseta para trabajar en equipo por el bien de la comunidad. Desafortunadamente, no toda la comunidad ha estado en esa tónica de colaboración con las autoridades. En el día de anoche presenciamos una situación bochornosa que desde luego empaña la función que hemos venido realizando de esta manera tan ardua. Contamos con un grupo de personas que en diferentes puntos de la comunidad se ubicaron a consumir licor y que tarde en la noche desencadenó en riñas que no pudieron ser atendidas oportunamente por la Policía Nacional, a quien se les hizo un llamado y no acudieron a nuestro llamado. Por tanto, en primer lugar, agradecerle a la Administración Municipal por el compromiso que ha tenido con la comunidad, por aportar el desinfectante que estamos utilizando para cada uno de los puntos de control, pero a su vez hacer un llamado también a la administración para que disponga de la autoridad policiva en nuestro centro poblado y que se hagan uso de las herramientas jurídicas a fin de que la gente entre y tome conciencia de la situación que estamos viviendo. Si se deben imponer comparendos administrativos, que se impongan. El llamado nuevamente es a toda la comunidad para que acatemos las normas, tanto municipales, departamentales y nacionales. Muy buenos días para toda la comunidad de Palermo. Las autoridades, con todo el amor, venimos haciendo un esfuerzo y motivando desde nuestra comunidad parroquial a toda la comunidad de Betania para que tomen conciencia de una responsabilidad que tenemos por el bien de todos. Esto no es de uno solo, es de todos. El gobierno nacional ha querido disponer decretos para ayudarnos a controlar aún en medio de toda esta situación. Lo importante es actuar con decoro, actuar con paciencia y responsabilidad ante los hechos que se ven. Anoche yo me di cuenta, no pude dormir porque había bastante dificultad con el ruido. Invito a las autoridades también de Palermo para que nos colaboren un poco con esto, porque hay personas que realmente les falta responsabilidad y sobre todo una actitud de bienestar para el bien de todos. Un Dios les pague y un Dios les bendiga. Que realmente sigamos adelante mientras que el gobierno toma otra decisión, bien sea abrir o bien sea volver nuevamente a continuar la cuarentena.